Algunas estrellas enfrentan en privado enfermedades crónicas, pero otras hablan abiertamente de sus problemas de salud con la esperanza de utilizar sus plataformas para concientizar. En octubre del 2018, la actriz Selma Blair reveló en Instagram que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo se ataca a sí mismo causando daños en los nervios del cerebro y la médula espinal. Selma escribió: «Soy discapacitada. A veces me caigo, se me caen las cosas, me falla la memoria. Y mi lado izquierdo pide indicaciones a un GPS averiado». It really shook my faith. It really, really, really threw me backwards. Tras haber tenido síntomas preocupantes durante años, sintió cierto alivio al descubrir la causa de su enfermedad. En declaraciones a CBS Mornings, en mayo del 2023 explicó: «Cuando me diagnosticaron a finales de los 40 y pico me sorprendí, pero luego pensé, oh claro, y cuando el médico dijo la primera noche, tuviste esto al menos 25 o 30 años, por lo menos, me alegré, lo necesitaba». Desde que reveló su diagnóstico, Selma apareció en la portada de British Vogue con un bastón en la mano pidiendo más accesibilidad para las personas discapacitadas en el mundo de la moda. En diciembre del 2022, Celine Dion publicó un video en Instagram en el que revelaba que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida, o SPS, lo que la llevó a cancelar finalmente su gira mundial Courage World Tour. La cantante explicó que su enfermedad le provocaba espasmos, entre otros síntomas. Unfortunately, these spasms affect every aspect of my daily life. El SPS es una enfermedad progresiva que puede afectar a los músculos de los brazos, las piernas y el torso de una persona, provocando dolorosos espasmos. También afecta a los reflejos, por lo que puede resultar difícil reaccionar ante situaciones peligrosas. Y en su último video de Instagram, reveló que la enfermedad también había afectado a sus cuerdas vocales, lo que le dificultaba cantar y actuar. La modelo Christy Tarlington reveló en diciembre del 2000 que le habían diagnosticado un enfisema en fase inicial a los 31 años. Esta enfermedad daña los alvéolos pulmonales, reduciendo la cantidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo. Esto puede causar síntomas como fatiga y dificultad para respirar, o tos. Christy dejó de fumar a los 26 años. Dijo a The Time: «Lo realmente aterrador es que el efecto de mi tabaquismo fue suficiente como para causar daños permanentes». Not everyone who smokes will die from it, but as many as half of all long-term smokers will. En el 2016 reveló que le habían diagnosticado EPOC, un término genérico que engloba enfermedades pulmonales irreversibles como el enfisema y la bronquitis crónica. En una entrevista con Health explicó: «Fumé durante muchos años y también estuve expuesta a mucho humo de segunda mano. No pensé realmente en el daño que estaba haciendo a mis pulmones hasta que empecé a tener problemas para respirar». Christy continuó diciendo que la experiencia le hizo darse cuenta de la importancia de cuidar los pulmones. Tras retirarse inesperadamente del Abierto de Estados Unidos en el 2011, la superestrella del tenis Venus Williams reveló que le habían diagnosticado el síndrome de Fogren. En un comunicado publicado por el torneo explicó: «Estoy agradecida por tener por fin un diagnóstico y ahora estoy centrada en mejorarme y volver pronto a la pista». El síndrome de Fogren es una enfermedad autoinmune en la que los glóbulos blancos de una persona atacan a las glándulas productoras de humedad. Pueden causar fatiga, neuropatías, dolor articular, sequedad grave y linfomas. En declaraciones a la fundación Fogren, Venus dijo: «Me diagnosticaron mal muchas veces y mis síntomas empeoraron progresivamente hasta el punto de que ya no pude jugar al tenis profesional». Desde entonces volvió a jugar al tenis y atribuyó a una dieta crudivegana el mérito de haberla ayudado a volver a la pista. La estrella de Modern Family, Sarah Hyland, nació con displasia renal, lo que significa que sus riñones no se desarrollaron completamente antes de nacer. Cuando tenía 21 años, se sometió a su primer trasplante de riñón, cuando su padre le donó uno. Por desgracia, el cuerpo de Sarah lo rechazó en el 2017, provocándole una insuficiencia renal y se sometió a diálisis para salvar su vida. En una entrevista con Self, explicó: «Cuando un familiar te da una segunda oportunidad en la vida y falla, casi parece que sea culpa tuya, y no lo es, pero lo es». Ese mismo año, el hermano de Sarah le donó un riñón, y esta vez el trasplante tuvo éxito. También padece endometriosis. I think personally, for someone being so tiny to have a stomach that looks like the New Jersey Turnpike just shows who I am and what kind of character I have. Mientras recibía tratamiento para la displasia renal, la endometriosis y una hernia abdominal, siguió rodando Modern Family, y es imposible imaginar la serie sin ella. En agosto del 2021, la actriz Christina Applegate reveló que recientemente le habían diagnosticado esclerosis múltiple. En un mensaje de Twitter escribió: «Fue un viaje extraño, pero recibí mucho apoyo de personas que conozco que también padecen esta enfermedad. Fue un camino duro».
Oh, by the way, I have a disease. Anyway, did you not notice? I'm not even wearing shoes. A Cristina le diagnosticaron esta enfermedad neurológica e incurable mientras trabajaba en la última temporada de Dead to Me de Netflix. Tras un tiempo alejada, volvió para rodar los episodios finales, por los que fue nominada a un Emmy en el 2023. Además de afectar a la movilidad de la persona, la esclerosis múltiple también puede causar fatiga y dolor generalizado, junto con cambios cognitivos y problemas de vejiga e intestinos. Como enfermedad autoinmune, se producen periodos de recaída cuando el sistema inmunitario ataca el cerebro y la médula espinal, lo que provoca daños irreparables y discapacidad. En una entrevista con Vanity Fair, la actriz contó cómo era su vida tras el diagnóstico. Con la esclerosis múltiple nunca es un buen día. Hay ciertas cosas que la gente da por sentadas en su vida y que yo daba por sentadas. Bajar las escaleras, llevar cosas, ya no puedes hacerlo, es una m***. En el documental de Netflix del 2017, Gaga, 5'2", Lady Gaga contó que padece fibromialgia. All of a sudden, I started to experience this incredible, intense pain throughout my entire body. La fibromialgia suele causar dolor musculoesquelético en todo el cuerpo junto con fatiga y puede afectar a la memoria, el estado de ánimo y el sueño de la persona. La cantante habló sobre la negatividad a la que enfrentan a diario quienes padecen de fibromialgia y declaró a Vogue: "Me irrita tanto la gente que no cree que la fibromialgia sea real. Para mí, y creo que para muchos otros, se trata realmente de un ciclón de ansiedad, depresión, trastorno de estrés, postraumático, trauma y trastorno de pánico. Todo lo cual hace que el sistema nervioso se dispare y como resultado, tienes dolor en los nervios". La decisión de Lady Gaga de hablar abiertamente sobre su experiencia con esta enfermedad ayudó sin duda a personas de todo el mundo que también padecen fibromialgia,